pasan por exigir. Exigir la apertura inmediata de toda la hostelería en condiciones que permitan la recuperación de plantillas y la facturación. Exención total de impuestos durante los periodos obligados de cierre. Ayudas directas a fondo perdido, como los países de nuestro entorno, frente a las limosnas que se nos ofrecen. Desde aquí queremos decir que nos gustaría ser hosteleros alemanes en ese punto. Acelerar al máximo el plan de vacunación. En verano necesitamos haber vacunado el 70% de la población. Un potente plan de recuperación que relance la marca España como destino de confianza, sólido y seguro como siempre ha sido. Reducir el IVA a todos los sectores al 5%, al menos hasta finales de 2022. Ampliación de los ERTE durante todo el 21 y anulación de la cláusula que obliga al mantenimiento del empleo, no teniendo sentido tanta incertidumbre con estas prórrogas. Mantener la ayuda a autónomos por cese de actividad. Reducción por la ley del importe de los alquileres. Financiación por parte del Estado a los ayuntamientos para que estos puedan condonar, bonificar o eximir de tasas e impuestos a las empresas afectadas. Y no puedo, ni debo, ni quiero acabar este acto reivindicativo recordando una durísima realidad producto de lo que denunciamos hoy, los suicidios de varios compañeros y la huelga de hambre de nuestro compañero de Torrijos. Vamos a visibilizar esta situación rompiendo en este momento unos platos. Por favor, los platos. Supongo que la voz no me la podéis a lo mejor, ¿no? Está en Torrijos. Voy a solicitar un minuto de silencio. Un minuto de silencio, por favor. ¡Queremos viva la hostelería! ¡Queremos viva la hostelería! Otra vez un aplauso. ¡Viva la hostelería! ¡Viva! Por las miles de empresas que ya han cerrado. Estamos emplazados a los martes y repito un poco que es a nivel nacional. Tenemos territorialidad en todos los pueblos grandes y las capitales. Y si Dios quiere, el martes que viene, que será el día 23 o 24, bueno, el martes que viene, volveremos a estar aquí. Esperemos que empecemos a solucionar los problemas y un día no tengamos que salir a la calle a reivindicar nada, sino correr mucho detrás de la barra y entre las cocinas y las perolas. Un aplauso, creo yo, para que abren los ojos. Si solo tenemos el registro en dos bares, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha sido en el bar donde se nos ha contagiado? Esta es una gran intranquilidad por parte de los hosteleros. O bien se nos aclara que esto no sería así, o bien que lo extiendan a todos los establecimientos. Y yo, en todo caso, que tengamos que aceptarlo de buen grado, posiblemente tendría que ser de forma voluntaria por parte del consumidor el que se hiciera su propia fotografía con su código QR. José, precisamente la Asociación de Empresarios de Alcázar ya ha recurrido ante los tribunales esa aplicación y ese código QR. No sé si vosotros también estáis planteando ir a los tribunales. Sí, bueno, este es uno de los planteamientos. La antesala de los tribunales puede ser esta, ¿no? Puede ser manifestación, puede ser protesta, puede ser una solicitud que hemos hecho a la Junta para tener una reunión con los consejeros que nos afectan. Bueno, esto es un paso que yo creo que podemos dar siempre, ¿no? Yo creo que hay que agotar primero esta vía de sin pataleos, pero con reivindicación y con una reunión que hemos pedido a la Junta de forma urgente, que esperemos nos concedan pronto. Y de no ser así, en todo caso, como todavía no va siendo obligatoria la medida, pues antes de que pueda ser obligatoria, desde luego llevaremos esto a nuestro seno de la Junta Directiva regional y tomaremos esa decisión. ¿Os sentís criminalizados de alguna manera?
Sí, yo creo que seguimos un poco con la misma frase de platos rotos, porque hay sectores que no se les está, digamos, castigando tanto, insisto, teniendo en cuenta que podemos ser paralelos en cuanto a fuente o riesgo de contagios. Y es que parece que alguien se ha tomado la hostelería como algo que es una batalla, ¿no? Una batalla campal que no cesa. Y la verdad, nos han sacado a la calle a los hosteleros. Es algo muy inusual en el tiempo que llevo yo como hostelero. Recuerdo solamente una manifestación en cuanto a la ley del tabaco y hasta ahora. Y no sé, siempre somos muy tranquilos porque tenemos muchas horas que dedicar al trabajo y nunca hemos tenido esto muy en cuenta. Sin embargo, parece que la pelea va a seguir porque no acabamos de llegar a los acuerdos que nos den satisfacción para poder trabajar a gusto. ¿Qué es lo que solicitáis completamente? ¿Ayudas directas, indemnizaciones, que las restricciones al final, pues eso, que se levanten todas? Sí, tenemos asuntos pendientes como esa ayuda directa que no llega. Llega en una medida muy corta. Sí es cierto que se nos ha demostrado desde la Junta que ellos han hecho más esfuerzo quizá que otras comunidades autónomas, pero quizá es que había que apuntar más a nuestro gobierno central. Los 140.000 millones de euros de Europa, que debe de saberlo repartir por regiones y debe saber cada región o el propio gobierno central repartir por sectores damnificados. Sabemos que no somos los únicos, este es un problema de todos, pero estamos muy criminalizados porque y muy olvidados también. Y luego, pues este tema de las restricciones, que sepamos, se nos afecta solo a nosotros. Hay muchísimos gremios que no tienen ningún tipo de restricción y además, afortunadamente para ellos, económicamente van mejor. Nosotros lo estamos pasando mal y en vez de echarnos una manita, se nos ponen palos en las ruedas y esto es lo que venimos reivindicando cada día que salimos a la calle por eso.